Buenas tardes, les dejo este video tutorial para que sirva como guía de la clase número 1 de Destinos y Patrimonio Turístico de Mercosur. En el aula virtual ustedes habrán visto que tienen subido como parte de la clase número 1, por un lado el texto que están viendo ahí en pantalla, ¿sí? Donde dice Espacios y Sociedades, tienen un capítulo de este libro, que es el capítulo número 6, El Espacio del Capitalismo Norteamericano, bien, y tienen también un PowerPoint que ahora lo vamos a pasar a mirar. La clase del miércoles sería el día de ayer, ¿sí? El miércoles 1 de abril y el miércoles próximo 8 de abril. Esas dos clases componen la primera unidad de la materia, la unidad número 1. En esa unidad número 1 nos vamos a trabajar sobre las características de la geografía humana, tanto América anglosajona, que sería el tema que corresponde a la clase número 1, como América Latina, que es el tema para ver el miércoles próximo, el miércoles 8 de abril. De ambas clases, para la unidad número 1, ustedes van a tener dos capítulos, ¿sí? Del libro Espacios y Sociedades. Yo la semana que viene les subo el capítulo correspondiente a América Latina y un pequeño PowerPoint para cada una de esas partes. También la semana que viene les subo el de América Latina, al igual que este, con un pequeño video tutorial para que ustedes entiendan cómo encarar el texto, el texto de Espacios y Sociedades. Sepan que el texto no es, si quizás ya lo empezaron a ver o por lo menos a mirar por arriba, no es un texto, digamos, breve, no es un texto difícil para la lectura, pero sí que no es un texto breve. La verdad es que en realidad no existe un texto en el cual estén esos temas explicados de manera más abreviada, pero sí lo que les puedo advertir es, por un lado, no hace falta que se detengan tanto en la parte de carácter estadístico del texto, porque eso no nos va a interesar. Sí que presten atención a las cuestiones de carácter conceptual y sobre todo a aquellas cuestiones que ustedes vean reflejadas en el PowerPoint. Bien, esto quiere decir, ustedes vean el PowerPoint en la medida en la cual van leyendo el texto. Tema que ustedes ven en el PowerPoint, tienen que buscarlo en el texto para poder extenderlo, para poder estudiarlo y profundizarlo mejor. Tema que no aparece en el PowerPoint, pero capaz que está en el texto, ese tema ustedes lo van a pasar por alto porque no nos va a referir de importancia. Bien. Arrancamos con el PowerPoint y tenemos una serie de puntos indicados, ¿sí? En este primer slide hay cuatro y después más adelante hay otros cinco puntos, ¿sí? Así que están expresados como ítems o como frases. Bueno, estos son algunos de los puntos que van a guiar el resto del PowerPoint y que se encuentran también un poco en este orden dentro del texto. Así que la idea es que ustedes puedan buscar de estos puntos un mayor desarrollo. Bien, supongamos en estos puntos que estamos mirando acá. Hay un punto, el número 2, dice sociedad plenamente urbanizada. Bueno, ustedes tienen que explicar, o la idea es que ustedes puedan explicar el día de mañana una evaluación parcial, por ejemplo, por qué América Anglosajona es una sociedad plenamente urbanizada. ¿Sí? ¿Qué argumentos usan los autores para explicar o para decir que América Anglosajona es una sociedad plenamente urbanizada? ¿O por qué decimos que en América Anglosajona, durante el siglo XIX, hubo una fuerte corriente de inmigración europea? Bueno, todo esto poder argumentarlo con el desarrollo del texto. Vamos primero con la ocupación del espacio, cómo se fue dando el proceso por el cual se desarrolló la conquista europea sobre lo que nosotros conocemos por América anglosajona. Bien, en América anglosajona el desarrollo de la población europea se dio, por un lado, primero sobre la costa atlántica, que evidentemente, como todos sabrán, la costa este de los Estados Unidos y Canadá es la costa más próxima y más directa para el acceso desde el continente europeo. Bien, entonces fueron las primeras costas que fueron justamente tomadas por, primero, conquistadores de origen español, ¿sí? Como es el caso del sur de la costa este de los Estados Unidos, y posteriormente por conquistadores de origen francés, británico u holandés. Luego también otra importante corriente poblacional de asentamientos europeos los vamos a tener sobre el oeste de los Estados Unidos. Bien, sobre el oeste de los Estados Unidos. En ese caso, la corriente poblacional no va a llegar tanto por el Océano Pacífico, sino que va a ser una corriente poblacional que acceda desde México, del sur hacia el norte, digamos, ingresando por lo que hoy son los estados, no sé si acá se alcanzan a ver, acá al sur, tenéis alguna AZ, el estado de Arizona, CA, el estado de California. ¿Sí? Los nombres seguros los deben tener presentes. ¿Sí? NM, el estado del Nuevo México, Texas. ¿Bien? O sea, esa corriente poblacional que se encarga de ocupar los Estados Unidos, o lo que hoy conocemos como Estados Unidos, desde el oeste,
desde la costa pacífica, no es una corriente que accede por mar, por océano, sino que es una corriente que accede por tierra desde México en dirección hacia el norte. Este primer mapa lo que ustedes están viendo es, por un lado, sobre la costa atlántica, acá lo tienen como, está en inglés, como territorio de las 13 colonias originales, ¿sí? O 13 originales, 13 estados originales. Este es el sector de los Estados Unidos, este tercio de los Estados Unidos, que lo tienen en este verde muy clarito, es el sector de los Estados Unidos que se independiza en julio de 1776. Bien. Como ustedes se darán cuenta, el territorio actual de los Estados Unidos es mucho más amplio que ese territorio original, y lo que tiene acá indicado con distintos colores y años justamente es cómo logran los Estados Unidos convertirse en el país que hoy es y en poseer la cantidad de estados que hoy tiene, en parte gracias ya sea a las anexiones, ¿sí? Por medio de la capacidad militar, en este caso tiene indicado acá el territorio de Texas en el año 1845, que fue anexado desde México, ¿bien? Como puede ser todo este gran territorio en el centro de los Estados Unidos de color azul, donde dice compra de Luisiana, año 1803, que fue comprado en este caso a Francia, ¿bien? O como por medio de un tratado de carácter diplomático, consiguen que México ceda en 1848 todo este vasto territorio que les permite sumar prácticamente cinco estados, ¿sí? En simultáneo. Bien. Bueno, como por medio de tratados de carácter diplomático, compras o bien guerras de ocupación y conflictos de carácter militar, los Estados Unidos logran ampliar su territorio de esas 13 colonias originales a conformarse en uno de los países territorialmente más extenso del mundo, esto significa con mayor disponibilidad de recursos naturales. En esta animación que ustedes deben estar viendo, van a observar cómo aparece ahora el color azul acá, que representa a los Estados Unidos, y lo que mencionábamos antes, en forma de animación, esto es interesante, cómo va creciendo el territorio que ustedes tienen en color azul, ¿sí? Aparece nuevamente la Luisiana, el sur de los actuales Estados Unidos, sur y oeste, que pertenecía a España y después a México, ¿sí? El norte que pertenecía a Reino Unido y luego se va a transformar en el Canadá. Bien, fíjense ahí cómo ya hacia mediados del siglo XIX prácticamente el conjunto del territorio norteamericano va a ser tomado por los Estados Unidos. Bien, bueno, les pido que dejen la animación así pueden verla completa. Fíjense ahí ya hacia 1850, 1860, tenemos prácticamente consolidado el conjunto del espacio estadounidense. Bien, eso entonces con respecto a la ocupación del espacio, el proceso de ocupación del espacio. Ahora pasamos a las características del desarrollo económico de los Estados Unidos. Bien. Un indicador importante para conocer el desarrollo económico de este país es, por ejemplo, la capacidad para el consumo y la producción de energía. Bien, ¿por qué es importante conocer la capacidad y el consumo en la producción de energía? La energía es el bien indispensable, no sólo para que, por ejemplo, un vehículo pueda cargar su nafta o su gasoil, su combustible que permite mover las ruedas, o para que cuando prendamos la tecla de la luz de nuestras casas tengamos energía eléctrica, sino porque la energía es el principal insumo y recurso para cualquier actividad de carácter industrial, sea desde la fabricación de textil mueble hasta la fabricación de locomotoras o naves espaciales, sabiendo que cualquiera de esos productos pueden ser fabricados justamente en los Estados Unidos. ¿Y por qué pueden ser fabricados en los Estados Unidos? Por su disponibilidad de energía barata, bien, y por el extremo tamaño del consumo de energía que caracteriza a los Estados Unidos. Fíjense en este gráfico, en este mapa, en donde cada estado de los Estados Unidos tiene indicado un nombre de un país. ¿Eso qué significa? Que cada uno de esos estados consume la misma energía que consume ese país. Fíjense, por ejemplo, cómo Argentina consume la misma energía que un solo estado de los Estados Unidos, ¿sí? Si no me equivoco, este es el estado de Illinois, o de Ohio, uno de esos dos. Creo que Illinois es el que es de Pakistán. Pero bueno, como la Argentina, por ejemplo, ¿sí? Consume la misma energía que un solo estado de los Estados Unidos, Holanda, un país altamente desarrollado, consume la misma energía que solamente la península de la Florida, ¿sí? Otro país desarrollado, como puede ser Noruega, consume la misma energía que un solo estado, Brasil, un país de un tamaño enorme,
México, prácticamente lo mismo. Israel, un país ultra desarrollado, consume la misma energía que un solo estado de los Estados Unidos. Dinamarca, Suecia, Finlandia, bueno, estamos hablando de países, ¿sí?, de un importante grado de desarrollo, ¿sí? Vietnam, Bélgica, algunos países quizás poco menos desarrollados, pero para que nosotros tengamos una dimensión de esto. Bien, ¿cómo logra tener esta capacidad y esta posición dominante y predominante de los Estados Unidos en el mundo? Bueno, hay una serie de factores, ¿sí?, que van a encontrar ustedes desarrollados con mejor detalle en el texto, en el libro de Méndez y Molinero. Bien, pero básicamente acá tenemos dos principales factores. Bien, por un lado, la disponibilidad de capital, esto es, capital nos referimos tanto a dinero contante y sonante, como también a capacidad técnica, ¿sí?, conocimiento, know-how para la realización de inversiones, bien, en el resto del mundo. Prácticamente no existe país en el mundo, zona o región del planeta en el cual no haya, en mayor o en menor medida, inversiones de empresas norteamericanas. Y, como un factor geopolítico sumamente importante, la instalación y el despliegue de bases militares y de tratados de comercio y de amistad entre también prácticamente todos los países del mundo. Esos tratados justamente que hacen, otorgan la garantía para que las inversiones norteamericanas cuenten con el respaldo, la ayuda necesaria. Bien, difícilmente los Estados Unidos se van a encargar, una empresa norteamericana va a invertir en un país en el cual los Estados Unidos no tenga como mínimo un tratado comercial o por lo menos un tratado de carácter diplomático, si difícilmente ocurra eso. Es para garantizar un amplísimo despliegue de inversión norteamericana que realiza el gobierno federal, bueno, una serie de tratados, ya sea de libre comercio o como mínimo tratados de carácter diplomático, para asegurar esas inversiones norteamericanas. Bien, como ejemplo, para que esto nosotros lo veamos, acá les dejo un mapa mundi con algunos países en donde está marcado el Producto Bruto del país en relación con una empresa norteamericana. Entonces nos vamos a encontrar, como por ejemplo el caso de como Sudáfrica, ¿sí?, que tenemos ahí casi 270 billones, por eso está indicado con una letra B larga, 270 billones de dólares es el Producto Bruto Interno de Sudáfrica, y es prácticamente el mismo que el Producto Interno de una sola empresa norteamericana, que en este sentido es una empresa del sector de bancas y financiero, que es JP Morgan, ¿sí? O, por ejemplo, nos vamos a India, ¿sí?, y vamos a ver cómo la India tiene prácticamente el mismo Producto Bruto Interno que una empresa norteamericana del rubro de la química, la perfumería y la cosmética, que es Johnson & Johnson, ¿bien? O como en el caso de Brasil, tiene prácticamente el mismo Producto Interno Brasil que otra empresa norteamericana llamada AT&T, que es una empresa de la rama de las telecomunicaciones y la telefonía, ¿bien? Bueno, algunos también de los contrastes que existen al interior de los Estados Unidos, al interior en general de América Anglosajona y sobre todo los Estados Unidos, ¿sí? Contrastes respecto a la desigualdad de carácter social, contrastes respecto a la pobreza, contrastes respecto a la distribución de la población, ¿bien? Algunos de esos factores son justamente muy característicos de los Estados Unidos. En este caso, ahí yo les dejo un mapa, y por eso yo decía, no lean tanto, no es necesario tanto mirar lo estadístico, porque para eso yo les fui dejando estos mapas acá en el texto, ¿bien? Fíjense cómo tenemos acá en el sur de los Estados Unidos, marcado en rojo, y el porcentaje de la población en esos estados que vive por debajo de la línea de pobreza, ¿sí?, así definida por los Estados Unidos. Bien, ustedes van a ver cómo tenemos por lo menos un tercio de los estados de Estados Unidos en donde un 16% o más de la población, o sea, un índice bastante elevado, considerando las características que ya hemos visto de los Estados Unidos, en donde ese porcentaje importante de la población vive debajo del nivel de pobreza, ¿sí? Acá otro indicador muy interesante para el porcentaje de población y sobre todo la variedad que hay al interior de cada estado y al interior de los Estados Unidos de la población de origen hispano o latino. El porcentaje, las zonas que están, por ejemplo, acá en la península de la Florida, ¿sí?, al sur de los Estados Unidos, ¿bien? Toda la zona fronteriza con México, bien, que nosotros tenemos en este color violeta, así muy, muy fuerte, muy marcado, indica que es un 25% o más de la población en esos
sectores en esa zona de los Estados Unidos que es de origen hispano o latino. Ahora, si nos vamos bien al extremo norte, o en todo caso, nos dirigimos al corazón, al centro de los Estados Unidos, vamos a ver cómo el indicador no llega a superar, o rara vez supera el 10%, no llega a superar el 5% de población de origen latina o hispana en esas zonas de los Estados Unidos. Otro gráfico, otro mapa de carácter similar. Bien. ¿Cuál es el origen étnico de la población norteamericana? Bien. ¿Qué nos vamos a encontrar? De vuelta, límite con México, encontramos predominante este color, puede ser un rosa poco clarito, ¿sí? Un lila así muy clarito, población de origen mexicano, ¿sí? El resto del sur de los Estados Unidos, donde lo encontramos con este color púrpura o violeta también así muy fuerte, tenemos población de origen afroamericano. Bien. Y gran parte del interior de los Estados Unidos, donde está ese color celeste muy clarito, ¿sí? Tenemos población de origen alemán. Bien. Acá en la zona de la ciudad de Nueva York, en el estado de Nueva York, con una colectividad, fíjense, de color, sería como un medio un azul Francia, ¿sí? Colectividad de origen italiano y también en violeta de origen irlandés, ¿sí? Y bueno, y después otro tipo de colectividades también, ¿sí? Hay daneses acá también en el norte. Bueno, interesante para ver la gran variedad cultural característica de este país. Bien. Bueno, estos mapas más o menos explican algo similar, ¿sí? Y algunos puntos respecto al desarrollo, importantísimo, al desarrollo de las ciudades en los Estados Unidos. Bien, estos puntos también les pido que ustedes los vayan leyendo en el texto de Espacios y Sociedades. Como siempre, queda igualmente habilitado el Facebook para cualquier consulta de carácter técnico. Si alguien no puede descargar el material, no se puede ver el video, no se escucha o algún problema de esas características. Y si no, mantenemos la comunicación, bueno, por el grupo de Facebook o por medio del campus. Ya el miércoles de la semana que viene les voy a dejar habilitada la próxima clase.